Una vez más, y debido a los altos grados de contaminación atmosférica que presenta Osorno y otras ciudades, ubicadas desde la octava región a la undécima regiones, el diario Austral realizó el lanzamiento oficial de la campaña Nuevo Aire, que busca sensibilizar a la población sobre la calidad del aire que cada día respiramos y la gran cantidad de polución suspendida en el ambiente. Este viernes se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña, que cuenta con la participación de numerosas empresas y organismos públicos, como lo expresó el director del diario Austral de Osorno, Guido Rodríguez. Creo que todos percibimos lo que significa vivir toda la época invernal en un ambiente sumamente contaminado, donde incluso las actividades más sencillas, digamos, como desplazarse por la ciudad, como hacer ejercicio, se tornan muchas veces complicadas por el tema del alto nivel de polución que se vive en el ambiente. Y la invitación obedece básicamente a contarles acerca de la campaña Nuevo Aire, que es una campaña que se realiza por quinto año en el sur del país, este año con una novedad importante, que es que se incluye desde Chillán a Osorno, es decir, hay cuatro regiones que están integradas a través de los diarios de la Sociedad Periodística Araucanía y del Diario El Sur y de Crónica de Chillán. Y por tanto, tiene que ver con un problema que creemos que no solo es de las regiones, sino también es un problema país. Todos somos testigos, digamos, de que en los noticiarios habitualmente el tema central de la información tiene que ver siempre con Santiago, preemergencia o emergencia, pero nosotros más que nadie sabemos que aquí también vivimos una situación bastante similar y probablemente de mayor magnitud. El periodista señaló que mediante esta campaña se busca aportar y crear sensibilidad de la población sobre la calidad del aire que nosotros respiramos y también en el sur, atacando a tres ejes que son fundamentales, como es la calidad de la leña, aislación térmica y el uso correcto de los calefactores. Y por eso la campaña Nuevo Aire, que es una campaña que convoca a instituciones y empresas de la ciudad, busca precisamente aportar al mayor conocimiento por parte de personas y organizaciones respecto de la problemática de la contaminación ambiental, básicamente mediante tres factores que nos parecen fundamentales. El primero tiene que ver con el uso, el buen uso, digamos, de la leña y de los artefactos de la combustión, porque por ahí se tiene la sensación de que la única opción es dejar de usar leña, y la verdad que creemos que no es así. Hay alternativas, primero, que tienen que ver con cómo se usa la leña, es decir, apuntar a un uso de leña principalmente seca, de un menor de un 25% de humedad. Y lo segundo, que es sumamente importante e incluso más fácil todavía, es cómo se usan los artefactos. El tema del uso del tiraje principalmente, esto que de pronto se cierra mucho el tiraje por las noches, se genera menos energía calórica, pero además, sobre todo, se contamina mucho más el ambiente. Ese es el primer foco. El segundo foco es la aislación térmica. Otro tema fundamental, hay datos recientes, estudios de universidades, de la Cámara Chilena de la Construcción también, que establecen que el 95% de las viviendas de nuestra ciudad no cuenta con una adecuada aislación térmica. En la campaña está participando conocidos rostros de la televisión, como periodistas, actores, actrices, conductores de programas y otras personalidades que apoyan todas las iniciativas que vayan en beneficio de mejorar el aire que respiramos en el sur del país.